Buena gente, ¿cómo les va? Bueno, como ya les estuve contando, tenemos un encuentro viajero nuevamente en Merlo. En el video de hoy vamos a tener un van tour y entrevista triple. Vamos a mostrarles tres camionetas, tres entrevistas, tres historias diferentes y vamos a arrancar con la que más me llamó la atención, que es chiquita como la nuestra es apenita un poquito más grande y viajan también con un perro. Vamos a conocerlos. Hola, somos Rodrigo, Guapa y Emily, somos de Buenos Aires, estamos viajando en nuestra camionetita desde febrero y nada, estamos recorriendo Argentina y muy contentos, aunque la casa sea chiquita, vamos bien. Bueno chicos, nos morimos de ganas de conocer su casa, pero antes queremos conocer un poco más su historia. Quiero que me cuenten primero cómo va a ser el recorrido de este viaje. Nosotros lo que queremos recorrer es toda Argentina, más que nada la Ruta 40, y ansiosos esperando que abran la frontera para poder conocer un poco de Sudamérica, que ese es nuestro sueño. Bien, o sea que no es solamente Argentina, ya es recorrer América y tienen planes porque vieron que muchos viajeros soñamos con también cruzar para Europa. Y estaría bien. La verdad que no vendría nada mal. No sé si en esta camioneta, sí, pero vendría bien. El sueño sería Latinoamérica y en viaje creo que vamos a ir creciendo un poco más y por ahí nos animamos. ¿Y cómo surgió esto de vivir viajando? ¿Cómo es su historia? Sí, el año pasado, antes de la pandemia, antes de que exista el coronavirus, yo me quería ir a Bariloche, que estaba convencida de que mi lugar era ahí, quería irme para allá, y ahí abajo, y quería irme para allá, y lo hablo con él, y me dice, mirá, me encanta Bariloche, pero ¿por qué no hacemos un viaje? ¿Por qué no conocemos? Vamos a Bariloche. De hecho, por ahí empezó el viaje, la primera parada fue por ahí, y bueno, me convenció, armamos la camioneta y salimos a viajar. Yo sabía que había lugares más lindos que Bariloche y los estamos descubriendo ahora viajando. Así que la idea de vivir en Bariloche ya cambió rotundamente. Se podría decir que demostraste tu punto. Bien, sí. Me ganó. Bueno, así que finalmente te convencieron, no te mudaste a Bariloche, te mudaste a una van y están recorriendo por ahora Argentina. ¿Y qué lugares de Argentina ya recorrieron? Nosotros salimos desde Buenos Aires, fuimos a San Martín de los Andes y queríamos hacer la mítica Ruta 40. Por suerte pudimos llegar hasta Ushuaia antes de que cierren fronteras con Chile y volvimos por la Ruta 3. Tuvimos que volver a Buenos Aires porque mi viejo justo cayó internado por coronavirus, así que aprovechamos, frenamos un poco y ahora volvimos a hacer Córdoba y estamos conociendo San Luis, que nos encontramos con la familia acá viajera y estamos compartiendo. Bueno, acá les muestro un poquito dónde estamos, que es San Luis, y con familia viajera se refiere a las otras camionetas que ya van a conocer. Pero antes que nada, yo estuve chusmeando tu Instagram, acá debajo aparecieron unas fotitos. Quiero que nos cuentes cómo hiciste para sacarte una foto con un icono de GPS que queda impecable. El secreto. Un amigo viajero que es carpintero, le quedamos en la casa y me lo hizo en madera y lo tengo impreso en 3D en distintos tamaños. Entonces queda ahí la foto, o si estoy muy cerca del lugar con este chiquito. Y bueno, y con esto hacemos las fotos, completamente analógico, no hay edición, no hay nada. Es impresionante, además chicos, súper, súper original porque realmente le da el toque a esa foto y ya sabemos que se trata de Emily, estuvo aquí. Es así, costó llegar a la idea, pero lo logramos. Bueno, ¿y por qué esta camioneta para salir de viaje? Bueno, nosotros antes de la pandemia, Rodri tenía un Clio y surgió esto del viaje y dijimos, bueno, ahora no hay plata para cambiar el auto. Salimos en esto, buscamos, tenemos un tablero en Pinterest lleno de ideas para viajar en el Clio. Bueno, cierran todo. Nos pusimos en un emprendimiento de pollo frito, vendíamos en otra ciudad, en General Rodríguez no existía el pollo frito. Empezamos a hacer, nos fue muy bien, Rodri cambió el Clio por la camioneta. Y con todo eso camperizamos y buscábamos un utilitario porque era lo que económicamente llegábamos para algo nuevo, porque no entendemos nada de mecánica. Hubiese sido ideal capaz algo más grande, pero no se acomodaba a nuestra situación de ese momento. Así que nada, surgió esta y acá vivimos. Estamos muy contentos, está andando muy bien.
Bueno, igual lo interesante acá era que si ya estaban asimilados de que iban a viajar en un Clio, ya sabían la cuestión del espacio. Sí, ya esto es mucho en comparación al Clio, es muy grande, nos sentamos bien, así que nada. Era todo muy minimalista. Sí, podemos llevar el doble de cosas, que igual es poco, pero va. Re bien, la verdad que súper contentos. Igual el eje, acá lo importante es viajar y conocer lugares. Así sí, que creo sí, que no importa. Sí. No importa si es bici, si es conocimos moto, gente, caminando. Conocimos gente que viaja en bici y ahí dijimos, no hay ninguna excusa. Ya, no. Las excusas se terminan. Cuando ves eso se termina, así que hay que viajar. Lo único que importa es seguir, seguir, seguir. Bueno, amigos, ya sabemos que vivir viajando es increíble, pero no todo es color de rosa, así que queremos saber si en algún momento de este viaje se les ha presentado alguna dificultad. Cuando estábamos en Puerto Madryn, ya subiendo por la ruta 3, bueno, paramos al lado de un amigo de él, hicimos el cambio de aceite, aprovechamos, y le pusieron un litro más o un litro y medio de más de lo que lleva la camioneta, y perdí aceite por todos lados, no sabíamos qué pasaba, y nos decían que había que bajar el embrague, bajar la caja, salía 10.000 pesos, en ese momento estábamos muy muy cortos de plata, yo tenía poco laburo, veníamos mal, y bueno, aprovechamos y nos pusimos a vender empanadas, estuvimos un mes en Puerto Madryn, nos pusimos un día a vender empanadas, con este amigo, con Kevin, que nos dio una mano, y bueno, vendimos 23 docenas de empanadas, y con eso pudimos... Y nos quedamos un mes en Puerto Madryn hasta resolver el problema de la camioneta. Eso. Y bueno, el que conoce Puerto Madryn sabe que no hay tanto para hacer, así que fue una dificultad, pero nada, la pasamos súper bien y pudimos arreglar todo. Y nada, ahora seguimos viajando ya, tranquilos. Bueno, amigos, no se sientan mal, nosotros tenemos experiencia en el tema. Ya estamos hace mucho tiempo frenados, a veces no queda otra que frenar para poder arrancar de nuevo. Sí, renovar las energías y seguir. ¿Qué fue lo más lindo que les ha ocurrido en viaje hasta ahora? Para los dos, lo más lindo fue, aparte de conocer viajeros, pegar una onda muy impresionante con los chicos de Soltando el Hilo, que llegamos hasta Ushuaia, y cuando pegamos la vuelta nos quedamos en su casa un mes, y nada, nos ayudó desde arreglar el mueble hasta hacer el logo, comíamos juntos, nos hicimos amigos todos, y hasta el día de hoy nos seguimos hablando y... Ojalá nos volvamos a cruzar en ruta. Sí, sí, sabemos que lo vamos a volver a cruzar. Nos mandamos mensajes casi todos los días. La verdad que, o sea, hay una diferencia de edad muy grande porque tienen un hijo de mi edad, por ejemplo. Pero a su vez es como que hay mucha, mucha conexión, mucha buena onda. Y la verdad que nada, ahora los extrañamos un montón. Y nada, nos vamos a volver a cruzar, nos vamos a volver a cruzar. Bueno, compas, y ahora queremos saber qué cambios notan en ustedes desde que iniciaron el viaje. Para mí el cambio más grande fue que no necesitamos tantas cosas para vivir, para pasarla bien, que entra en esta pequeña camioneta. Nada, me di cuenta de eso, que tenía muchas cosas en mi casa que realmente no me servían o que no las usaba y que teniendo lo básico se puede vivir y hasta incluso mejor. Sí, como que lo importante fue hacer otra cosa. Yo me acuerdo, me gustaba mucho la pincha, comprarme ropa. Y ahora como que veo una remera y digo, mirá, tengo 10 acá. Insuficiente, 10 y está todo bien y no necesito como más. Es como que con lo que hay es suficiente. Si bien no entra más, es suficiente y está re bien. Y nada, no, ya no se necesitan tantas cosas. La simpleza, más simple, todo es más simple acá. Mejor. ¿Y les ha pasado como a nosotros o como a muchos viajeros de que traen muchas cosas y en el viaje se fueron despegando de algunas? Sí, sí. Cuando tuvimos que volver a Buenos Aires, aprovechamos para dejar bastantes cosas y fue lo mejor. Sí, y las que hemos perdido también, ¿no? Pero sí, dejamos un montón, aprovechamos, trajimos mucha cosa al pedo. Pero bueno, no era necesario tanto.
Muchísimas gracias por compartirnos su historia. La verdad que no sé cómo agradecerles que se copen, que salgan de nuestro canal, que todavía está chiquito, pero en algún momento vamos a llegar a muchísimas personas. Y por esto mismo quiero preguntarles, ¿qué le dirían a esa persona que está en el lugar en el que estaban ustedes hace unos años, que no se anima a salir, que mete excusas, que tiene miedo? Bueno, no, en primer lugar, como que... Nada, nosotros teníamos mucho miedo, y si la camioneta se rompe, y si, bueno, y la camioneta se va a romper, porque se rompen, las cosas se rompen, pero una casa también, y se arregla, y hay mucha gente buena onda que te da una mano. Mucha gente. Más de la que uno se imagina, o sea, mucha gente. Y nada, tema plata también, nosotros por lo menos gastamos bastante menos plata de la que gastábamos viviendo en Buenos Aires. Te manejás con otras cosas. Y la verdad que la gente que conoces y los lugares que uno conoce valen completamente la pena. Es cuestión de animarse y en lo que sea, y salir. Y la experiencia supera el miedo. Así sí, que sí. Se aprenden muchas adelante. Cosas en el camino que te solucionan otras. Así que, nada, que salgan ya. Bueno, gracias a Emi por la entrevista. Y bueno, ahora nos queda por conocer adentro de su casita. Por favor. ¿Podemos? Sí, obvio. Bueno. ¿Por dónde arrancamos? Esta es la casita, este es el total. La cama, que es lo que más nos preguntan. Sí, a ver. Esta es la cama, se hace sillón, así como ven. Se pasa una madera para acá, estas son las patas. Y esa madera tiramos los asientos para adelante y que para allá nos queda de 1,90 m por 1,10 m. Así que los tres dormimos bárbaro. La verdad, súper bien. Y tenemos este mueble, tenemos la cocinita acá, que tenemos, usamos una garrafa de 10, que la verdad por ahora no la tuvimos que cargar nunca. Esto, bueno, queda ahí. Disculpa, sí. Este viene para gas envasado y para los... Y para el butano. El butano. Es igual. Qué grande, o está sea, bueno, muy bueno. En caso de emergencia tenemos los tubitos de butano y lo usamos. Por ahora no pasó, por suerte. Maravilla. Acá tenemos cajoncito con botiquín y cosas a mano. Acá los cubiertos, sal, condimentos, varios. Acá guardamos toda la comida. Está lleno, por suerte, está lleno hoy. Y nada, acá guardamos la garrafa. Acá guardamos, puede que haya lío. Tenemos una heladerita, 12 volt, la Black & Decker. Sí. Tenemos esa que ahora está funcionando. Acá tenemos las ollas y todo, el extra, el quilombo, digamos. Acá abajo tenemos un bidón con una bombita de agua de 20 litros, es el bidón con la bombita. Con eso nos bañamos en verano, lavamos los platos, todo lo que es agua de ahí. Y acá abajo estoy sentada sobre los dos cajones de ropa, uno de Rodri y uno mío. Ah, pero llevan justo y necesario. Todo, justo. Está todo repleto, el bidón hasta que estalla. Qué grande. Bueno, acá esta es nuestra casita. ¿Y sabes lo que no estoy viendo? Con el tema de frío, ¿qué hacen? Frazada, no veo frazada, acolchado. No, está todo allá adelante. Está todo adelante, listo, eso no se ve. Eso no se ve. No, no, bueno, nosotros somos igual, así que. No, acá tenemos una, que la tenemos acá muchada, está ahí. Y después está todo adelante para que no se vea. Pero es lo que más complica, ¿no? La frazada, eso, no saben de meterlo. Dando vueltas, la tiramos por acá, un poco acá, pero como viaja la perra atrás, la verdad que hace mucho calor, entonces tratamos como que la perra duerma tranquila. Nos pasa igual a nosotros. Sí. Y después bueno. Está toda aislada y en caso de mucho frío, la cocinita un rato. Bueno, muy lindo. Y bueno, el tema de... estoy viendo que tiene un panel solar arriba. Tenemos un panel solar de 160, está conectado a una batería de 200 amperes. Yo no entiendo. Pero es lo que tenemos. Tenemos un regulador de 20 y un inversor de 500 watts para la compu, porque laburo ahí por internet, entonces necesito la compu y no mucho más. Como lo básico. Enchufan los celu y la compu. Los celu, la compu, las cámaras. Tenemos cámaras. Sí, los ventiladorcitos son 12 volts, las luces, la bombita de agua. Ah, luces, ¿qué tenía? ¿Luces los originales o la...? No, tenemos tiras de luz LED. Ah, no consumen Tratamos nada. Tratamos de no usar esta por la batería. Claro. ¿No? Pero no consumen nada la luz y los ventiladores tampoco, 000. Ajá. Así que bajito el consumo, bajito el panel, todo chiquito y funciona súper bien. Perfecto. Bueno, ahora funciona súper bien. Bueno, ¿y agua? ¿Tiene algún depósito de agua? Agua, ¿o cómo se maneja? Este bidón de 20 litros. Sí. Y que lo usamos para bañarnos y todo. Y bidones. Bidones así. Tenemos este de 8 y este de 6. Y botellitas así de agua que las vamos cambiando para que cuando se vence el plástico las cambiamos. Parece y así bien. Tenemos 4. Así
que no sé cuánto da la suma, pero tenemos 15 litros de agua potable. Demasiado. Y 20 para bañarnos, lavar los platos y eso. Bueno, para finalizar esta van tour, queremos preguntarles cómo hicieron con el tema de camperización. ¿Lo hicieron ustedes? ¿Lo mandaron a hacer? La realidad es que vimos ideas de muchos viajeros que tenían este tipo de utilitarios y nosotros en ese momento estábamos laburando, teníamos un emprendimiento de comidas y no somos muy duchos con la madera o con eso, entonces dijimos vamos a hacer lo que sabemos hacer y le pagamos a alguien que lo sepa armar bien. Hablamos con un carpintero, con Walter, que se recopó, me tuvo muchísima paciencia con todos los cambios que le hice hacer y lo hizo él y nada, la verdad que quedó súper bien. Después lo fuimos adaptando y todo, pero el mueble, lo que es madera, lo hizo Walter y nada, estamos re contentos. Pero no lo podíamos hacer nosotros, no iba a encuadrar nunca una madera con otra. Así que aparte, un vehículo con estas dimensiones hizo magia. Sí, y no lo podíamos errar mucho con las medidas, sí, no. Nosotros estábamos medio jugados, así que dijimos, se lo dejamos en manos del carpintero. Qué grande. Que lo haga él. Sí. Por suerte se recopó. Lo hizo con recortes de madera para que sea más barato. Re bien. La verdad que se recopó. Y acá quedó. Impecable. Sí, la verdad que quedó bueno. Quedó cómodo, quedó práctico. Estamos muy, muy contentos. Chicos, muchísimas gracias por la entrevista, se los vuelvo a agradecer, me encantó su casa y me encantó conocer su historia, así que les dejo un abrazo grande y buenas rutas, chicos. Muchas gracias. Gracias a vos.